90, sorry guys. Oof, the teacher is going crazy. So 19 and 90, 19 and 90, 18 and 80, 17 and 70, 17 and 70, 18 and 80, all right? 16 and 60, 15 and 50, 14 and 40, 13 and 30, okay? Or 30, 13 and 30, 14 and 40, 15 and 50, 16 and 60, 17 and 70, 18 and 80, 19 and 90. So, is there a volunteer to practice with these numbers? One volunteer to practice the contrast? One volunteer to practice? Anybody? Okay, Freddy, go on. What's the difference? Go on, Freddy. 15. Ajá, pero recuerda que no es 13, ¿no? Es 13, 13. 13. Ajá, that's right. 14 and 40. Uh-huh. 16 and 50. No, 50. Mm-hmm. Mm-hmm. Así como suena 15, también suena 50. 50. 50. No, 50. 16 and 60. Good. 17 and 70. Mm-hmm, or 70, ajá. 18 and 80. Good. 19 and 90. Good. How do you say 13? 13. And 15? 15. 50? 50. Great. Paola Castañeda, what's the pronunciation then? We're going to listen to Paola and then Jenny Leguizamo. Go on, Paola. 13. 30. Pero acuérdate que no decimos 30, ¿no? 30 no. Acuérdate que la I no va a sonar como una 30. I. 30. Ah, 30. 13 and 30. Go on one more time, please. 30. 30. Mm-hmm, 13. Acuérdate que es tin. Tin, tin, tin. 14. Ajá. 40. Good. 15. Ajá. 50. Mm-hmm, good. 16. Uh-huh. 60. Great. 17. 70. Good. 18. 80. Uh-huh. 19. 90. Good. Can you please repeat 18? 18. Yeah, pero al final no me lo pongas como una G. 18. 18. 18. No, 18. 18. Uh-huh. 18. 18. 18. 18. Ajá, uh-huh, that's right. Very good, Paola. And Jenny Leguizamón. Go on, Jenny. 13. Ajá, uh-huh, good. Good. 13. 40. Ajá. 15. 50. Great. 16. 60. Great. 17. 70. Uh-huh. 18. 80. 19. 90. Good, Jenny. Excellent. Nice pronunciation. It sounds beautiful. Go on, Gloria Jiménez. Let's practice. Aprovechemos que tienes ahí la manito levantada, Gloria. Go on. What's the pronunciation? Gloria? Gloria. Gloria. Means from the top? Yeah, from the top. That's right. Very good, Gloria. Nice example. So, show. Go on, go on. 30. 30. Están sonando igual, Lorita. Estás diciendo en ambas 30. Claro, me dijiste 30 y 30. ¡Ay, teacher! Acuérdate que suena como tin, tin, Martín. ¿Di Martín? Martín. So, 13. 13. Está sonando 13. Igual que el 30. El 13 te está sonando igual que el 30. Acuérdate que es 13. Repite conmigo, 13. Ese es 30, ¿no? Y me estás diciendo el 30. Uh-huh. 30. 30. En ambos me dijiste el 30. No, teacher, so. Estás haciendo la misma pronunciación.
Acuérdate que el primero tiene que sonar teen al final, teen. T-I-N, teen, 13. Thirty. Okay, ya mejor. Number two, next. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Good. El problema es el 13. Vamos con el 13 de nuevo. Ay, teacher. Dirty. Está sonando igual que el 30. Los otros están perfectos, pero el 13 me lo estás diciendo igual que el 30. Me estás diciendo 30. Exactly. ¿Ves la diferencia? 13 and 30. Yes, miss. Gracias. Go on. No, gracias, no, otra vez. Go on. Thanks. Ya, yeah, pero otra vez pronúncialo, 13 and 30. 13. Ajá. That's right, much better. Ahí va a tocar trabajar otro poquito. Jasmine, let's finish with you, Jasmine Vargas. Go on. 13. Ese sonó igual, sonaron ambos iguales. 13 and 30. Te está sonando igual el 13 y el 30, Jasmine. Otra vez, por favor. 30. Ese está diciendo 30. Acuérdate que el énfasis va en teen, como en Martín. Si ves que yo no digo Martín, mi sobrino se llama Martín, se llama Martín. Entonces, 13. 13. Ah, much better. That's good. Okay, next. 14. No. Están sonando igual, acuérdate que suenan Martín, 14, 15, 16. Tienes que ponerle énfasis al teen. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 90. Yes, ya me di cuenta que el problema es con el 13, all right? ¿Otra vez con el 13? One more time before we go. 30. Mejor, pero acuérdenos 30, ahí está mucho mejor. Very good. Okay, guys, so just remember to practice with 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, or 70, 18 and 80, okay? And 19 and 90, okay? To practice. So, guys, here we have a conversation in order to practice, okay? So, here we have this time. I need one volunteer to read this with the teacher. Is there a volunteer to read this with the teacher? Jasmine, no? Excuse me. Go on, Jasmine. Go on. Let's read with me. Leámoslo juntas. Tú eres la amarilla, yo soy la azul. Go on, Jasmine. Excuse me. What time is it? It's 6:05. I'm sorry. Ahí te lo puse al ladito, mira. I'm sorry. 6:50. Ah, pero es que ¿sabes qué? Sí, tienes toda la razón. Aquí hay un pequeño errorcito. Espera y verás. Lo corregimos de una vez. ¿Ok? Porque es una pregunta. So, I'm sorry, 6:50? ¿Ok? Go on, Jasmine. I'm sorry, 6:50? No, it's 6:05. ¿Ok? It's 6:05, ¿ok? So, we're going to practice with that one. Here I need another volunteer to practice with the teacher. One volunteer. Thank you, Jasmine. Nice pronunciation. Okay, let's do it with Juliet Diaz. Go on, Juliet. Natalie Diaz. Hold on. Go on, Natalie. Yes. Excuse me, what time is it? It is 53.
11. O sea que faltan 53 minutos para las 11. No. No. 12. Faltan 53 minutos para las 12. No. Acuérdate, Natalie, si utilizamos tú, es lo que falta. Tú es lo que falta. Entonces, it is 53 to 12. Ahí me estás diciendo que faltan 53 minutos para las 12. ¿Faltan 53 minutos para las 12? No. ¿Cuánto falta para las 12? 7. ¿Entonces? 7 to. 7 minutes, ajá. 7 to 12. Exactly. ¿Ok? Porque si dices 53, tendrías que utilizar past. Past 11 o after 11. Ok, true. Ok, entonces, from the top. Excuse me, what time is it? It is 53 to 12. O sea que faltan 53 minutos para las 12. No. Pero me dices tú. 7. 7. Yo repito. Excuse me, what time is it? It is 7 to 12. Okay. A.M. A.M. Yeah. Claro que ya sería P.M., ¿no? Porque es para las 12. All right. I'm sorry. 12:07? No. It is 11. ¿11 las manos? No. 11. 11. Ajá. 53. Okay. All right, guys. Entonces, algo que tienen que recordar cuando hablemos de la hora es cuando utilizamos to y cuando utilizamos past. Si yo voy a hablar de 11:53, entonces puedo utilizar 11:53 o 53 past 11. Pero si quiero decir lo que falta para las 12, recuerden utilizar to. Ahí no podemos utilizar 53 porque no faltan 53 minutos, faltan 7 minutos, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta porque ustedes van a practicar con sus compañeros. Miren, aquí les puse la conversación. What's the idea? To practice with these numbers. Practicar con los 4 numeritos que están ahí. Entonces, miren que en la conversación la persona le dice una hora, la otra persona entiende otra cosa, entonces la otra le corrobora con otra forma de decirlo, ¿ok? Entonces, si quieren, hagámoslo de esa forma. En la primera utilizan, puede ser minutos, horas, o puede ser lo que falta para la siguiente hora, y luego para confirmar lo que la persona dijo, lo que la persona se equivocó, lo que la persona que preguntó la hora se equivocó, le dicen horas, minutos, que es la forma más fácil de comprender lo que me están diciendo cuando me dicen la hora. ¿Ok? Entonces, ahí está la conversación, pero la idea es practicar con las de aquí abajito. ¿Ok? So, remember, the idea is to practice the pronunciation. Remember, the pronunciation is, excuse me, what time is it? Or, what's the time? ¿Ok? So, in this case, it's 11:53, para nuestro ejemplo, 11:53, pero los de abajo ya no dice 11:53, ¿no? O, 7 minutes to 12. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la primera podrían utilizar, ¿qué opciones? ¿Qué opciones que no sean hora y minuto? ¿Qué podríamos decir en la primera? En la primera que está aquí. 17 to 6. 17 to 6, esa es una buena opción. What other possibilities? Other possibilities? Do you remember the time? Hello? 5:43. 5:43, ok, pero recuerden que en la primera opción lo ideal es que lo digamos de otra forma, cosa que sea como confuso, entonces nuestro compañero nos tenga que repetir, ok. So, other possibility different to 5:43 and 17 to 6. Do you remember the other possibilities, guys? Yes, no? 43 past 5. Exactly, 43 past 5 or 43 to 5, that's right. 43 after 5, 43 past 5. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, como vamos a estar en parejas, cada uno haga de a 2, ¿ok? Si llegasen a estar de a 3, entonces cada uno al menos hace una, ¿ok? Y le pregunta. Entonces, recuerden que el objetivo es practicar pronunciación. What time is it? Practiquemos con los números. Recuerden que no es 13, recuerden que no es 33, ¿ok? To practice there. And, ¿qué es lo otro que tenemos que recordar acá? To practice with I'm sorry, cuando yo no comprendo muy bien lo que me dijo alguien, le digo eso, I'm sorry, como perdón, disculpe, I'm sorry,
Para cuando no, cuando no entendemos lo que nos dicen, utilizamos esa expresión, I'm sorry. Entonces, ¿cuál es la idea con esta actividad que vamos a hacer ahora? Practicar los números, practicar la hora, practicar esas horitas que tenemos ahí en la imagen, ¿ok? Is the instruction clear, guys? Is the instruction clear to everybody? Yes. Yep, great. Entonces, vamos a practicarlo. I'm going to paste the picture in the chat box. Como no todos tienen acceso al chat, entonces, por favor, abran la imagen que les voy a enviar en el chat. Déjenla por ahí guardadita y la comparten con sus compañeros. Creo que se las va a enviar también al correo, ¿ok? Ah, pero no, al correo no. Because I can't. Can you see the picture in the chat box or not really? Can everybody see the picture in the chat box? Hello? Yes. Can everybody? Yeah, no. Todos? No? Yes. Okay, no problem. I'm going to send it by email, okay? Lo voy a enviar por correo, no problem. I'm going to send that by email, no problem. So, we're going to practice with that picture and with our partner. Turnense. Entonces, si el primero hizo las 5:43, entonces el otro hace el de las... Cambian los roles, entonces si yo era amarillo, ahora soy azul, y digo la segunda hora, okay? We're going to have 10 minutes to practice with that information. Okie dokie. A ver, hagámoslo por acá. OneDrive. And let's check here as well. Let's copy your email addresses. And that's going to be it. Okay? Se los voy a enviar el correo para los que no lo pueden ver en el chat, lo puedan ver allá. O si no, igual el que tenga acceso al chat, copie de una vez la imagen, déjenla por ahí en una esquinita para que puedan compartir pantalla con sus compañeros. Y si no, se las comparto aquí en el correo. And let's see, where is the information? Please hold on a sec. And... All right, it's already there in the chat box. Remember to practice. Y mientras vamos aquí uniendo los grupos, haciendo los cuartos, the rooms. Si alguien se queda solito, si alguien no está, por favor escriba en el chat, profe, estoy sola o estoy solo, ¿ok? Y sin embargo yo paso para ver quién se queda solito por ahí para pasarlo a otro grupo. ¿Okiroki? Natalie, you have a question? Natalie Díaz, do you have a question? ¿Natalie? No, no. Ok, voy a ir abriéndolas mientras les envío el correo, ¿ok? Remember the idea is to practice. Share the information with your partners. Share the information with your partners. Se están abriendo. Si alguien se queda solo, por favor escriban. Escríbeme, teacher, I am alone. I am by myself. Con eso los saco de ahí y los paso a otra parte. ¿Okiroki? Let's see who's opening here in the email. Okay, okay. It's opening. Ingrid, can you hear me? Yes, teacher. Yo sé por qué Ingrid siempre se me queda sin sala, ¿qué será? Entonces, espera, miro a ver dónde tú tenías que estar y traigo a tu compañero, ¿ok? Ok, teacher. ¿Y será con Cristian? Let's see. Let's see. No, this is Luisa. This is Juliet. This is Eliana. And this is Paola. Ah, it's with Jasmine, okay? I'm going to bring Jasmine. Le voy a decir a Jasmine que se salga de ahí, okay? And you practice with Jasmine. Okay, teacher. Let's see. Jasmine, can you hear me? Jasmine? Yeah, the problem is that Ingrid cannot go to that room. No sé por qué Ingrid no la pudo ubicar allá. But we're going to practice here, okay? Okay. All right.
Can you see the picture? ¿Ambas pueden ver la imagen? Yes, teacher. Yeah. So let's start with Jasmine. You ask the questions, Jasmine. You ask the questions. Please ask the questions. Yeah. Okay, go on. You start the conversation. Okay, sorry, guys. Sorry. You start the conversation, Jasmine. Go on. Jasmine, ¿puedes ver la imagen? Yes. Okay, go on. You start. Tú empiezas las preguntas y... es que fue lo que hice acá. And Ingrid answers, okay? Go on, Jasmine. Excuse me, what time is it? Okay. It's 11. Pero acuérdate que vamos a usar las opciones de abajo, Ingrid. Las opciones de abajo, ¿te acuerdas de las opciones de abajo? Las que están en los cuadritos. Okay, so go on. And 5:03 p.m. 5:03, o sea que faltan 5 minutos para las 3 de la tarde. Four thirty-three. En ese caso vamos a usar primero los minutos. ¿Cuáles son los minutos ahí, Ingrid? 43. Entonces, 43 past 5. Acuérdate, si utilizo past, pongo primero los minutos, Ingrid. Sí, sí. Ok, so one more time, please. 43 past 5. Ok, good, much better. So, Jasmine. I'm sorry, 43 past 5? No. No. 23 past 9. Yes? Yes. Ahora Samar se dice el amarillo y yo el verde. Yes. Excuse me, what time is it? It's 23 past 9. I'm sorry. 12:07. No, it's 23 past 9. Okay. Ahora tú, otra vez. ¿La amarilla o la verde? ¿Empieza o empiezas, Marcelo? Tú, empiezas con la amarilla. Excuse me, what time is it? It's 3:33 past 7. I'm sorry. 3:33 past 4. No. It's 53
Past 8. Gloria, what happened? Gloria, can you hear me? Gloria, can you hear me? Yes, teacher, Eliana Alarcón. I am Eliana Alarcón. No, pero Gloria también está aquí. Gloria, can you hear me? Cerramos esta sala, si no me va a dejar. Yes, so I'm going to place Eliana. Eliana, we're going to practice with Ingrid and Jasmine, okay? Okay. En Gloria si nos escucha, all right? Guys, we're going to practice. Ingrid, let's practice with Eliana. Yes. Excuse me, what time is it? One moment. It's 7:12. I'm sorry, 12? 12:07. No, it's 11:53. Okay. Excuse me, what time is it? It's 7:12. I'm sorry, 12:07? No, it's 9:23. Okay. Excuse me. What time is it? It's 4:30. I'm sorry, 7:33. No, it's 4:20. Okay. Ahora. Continuar con las otras. No encuentro ya. Las 7:33 p.m. Entonces, excuse me, what time is it? It's 7:00. I'm sorry, 7:30 p.m. No, it's 8:53. Okay. Ahora las 8:53. Excuse me, what time is it?
It's 5:03 past 8. I'm sorry. 30:03. No, it's 23:09. Okay. Excuse me, what time is it? It's 7:30. I'm sorry. 3:43 past 5. No, 3:03 past 7. Okay. Excuse me, what time is it? It's 5:43. I'm sorry. 9:09. ¿Cómo se dice 23? Perdón. 5:43. Okay. Excuse me, what time is it? It's 3:03 past 7. I'm sorry, 3:03 and 8? No, it's 5:53 past 8. Okay. Excuse me, what time is it? It's 7:30. No, I'm sorry, 30 past and 8.
No. No, it's 7:30. Okay. How did it go? Good or not good? Finished? Finished. Okay, we're going to finish with this activity too for everybody. But let me close this. I don't remember what I did, guys. All right, all right. And so we close this. Okay, all right. And let's close this, the rooms. Okay, we're closing the people and we're going to be back for two things, okay? We're going to be back for some things with the others, All right, all right. Hello, hello, everybody again. Hello. 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 How are you? Hello. Was hello. Fun or not so fun? Good. 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 Very good. Could you practice a lot or not really? All right. Creo que ya todos estamos aquí. A ver, confirmo. Let's check if everybody's here. Everybody. Yes, I guess everybody's here. So, guys, we are going to, we're going to be practicing with something later. But in this moment, we're going to check something that is important for the class too. Oh, okay. Here with one person, one student. Oh, my God. And let's see who did. Okay, no. Creo que alguien se me fue. All right, guys. So remember, as I told you in the first class, that was January the 24th, maybe? No, 26th. On January the 26th, I told you we have 26, ¿no? Así, el día que empezamos fue el 26, ¿no? El 26, ¿no? Empezamos el 26. January the 26th. Yes. That day I told you, ese día les conté, les dije que tenían una plataforma. Bueno, resulta que por fin ya está lista. ¿Ok? Entonces, antes de que terminemos la clase hoy, necesito que entremos para confirmar que tengan acceso. Hay unos que no tienen acceso. Creo que Luis no tiene acceso, pero tal vez es hasta por... mañana. Exactly, yes. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar primero cómo funciona. Y ahorita le pedimos a alguno de ustedes que nos comparta pantalla, just in case we need some extra information, porque la forma en cómo yo lo veo a veces es diferente a cómo lo ven los estudiantes. So, guys, something important here in your username. Username, guys, is your email address. Your email address, guys, is your username, okay? Always. That's your email address. And the password, or contraseña, in English is password, it's your ID, cédula de ciudadanía, ID. And we click on iniciar sesión. ¿Ok? Les estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? No, guys. No. 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 Please hold on, please hold on. Please wait a second, because the teacher went crazy here. Ahí. Sorry, guys, the teacher. No, teacher. Sorry. Technology is not my friend today. So, I'm sorry. Here we go. Let me show you. Now, can you see my screen? Can you see what I am sharing? Yes. Okay, guys, so this is the activities here. The website. The username, your username, sorry, it's your email address, okay? Always. Your email address, it's your username. So, pepitoperez@yahoo.com, saragutierrez@gmail.com, that's your username. And your password, guys, your password is your ID number. Your password is your ID number, okay? So,
Based on that, guys, so in my case, I'm going to try to show you how it works from my perspective. So every time you open the link, you will find here the course. Aquí van a encontrar el curso. Estos son los míos porque son los que me tienen asignados, pero a ustedes les va a aparecer así. Ahorita entra uno de ustedes y mira cómo funciona. Pero por ahora no les va a pasar el link para que veamos y prestemos atención. So guys, pues me pongo como estudiante acá. So guys, in this case, how does this platform work? Entonces aquí es muy fácil encontrar las cosas. Here we have the contents, okay? Si se dan cuenta, aquí va a estar organizado como hemos visto, hemos ido yendo viendo las cosas. Entonces, first, alphabet, numbers and time, greetings and introductions, que fue lo que vimos, pero está un poquito desorganizado ahí. Lo que vamos a ver esta semana a partir del jueves, nationalities and personal information, y así. Así vamos a ir en el orden. Entonces, siempre en el panel izquierdo, siempre en la parte izquierda de la pantalla, van a encontrar los temas. Por ahora los tienen habilitados, pero yo se los voy a esconder para que cada semana vayan haciendo uno. Obviamente tendrán que ir adelantando el de la 1 y la 2, que yo sé que no estaba listo y pues por eso no lo habían podido hacer, pero pues no se los voy a exigir para esta semana, sino para que los vayan adelantando. Al menos la 1 y la 2, que esos temas ya los dominamos a la perfección. ¿Ok? Pues para que lo tengan en cuenta. Ahorita los ven, pero no se los voy a, se los voy a ocultar para que vayan haciendo solo esos dos. Eso para ver los temas. En cuanto a las asignaciones que voy a hacer, no me gusta ponerles fechas, quiero confiar en ustedes, pero si por ejemplo veo que no están haciendo las actividades, empiezo a ponerles fechas. Lo que sí hay que tener claro es que como nuestro curso se acaba el 17 de marzo, para la máxima fecha de entrega de todas las actividades que van a estar acá, es el 16 de marzo, no, el 15 de marzo sería la última fecha en la que pueden realizar actividades, ¿ok? ¿Cómo funciona la plataforma? Bueno, entonces tenemos aquí los paneles. Por ejemplo, la unidad 1 es Alphabet, Numbers and Time. Cada una de las unidades tiene, por ejemplo, una lección, tiene una lectura, tiene una actividad de writing, que seguramente les va a parecer muy fácil, el listening y un quiz. Las actividades de lesson, reading, writing, listening, tienen intentos ilimitados. El quiz solo pueden hacerlo dos veces máximo. ¿Ok? Entonces, así funcionan todas. Miren, si yo me voy a la unidad 2, tiene lo mismo. Lesson, que es un video, y basado en el video, tienen que hacer alguna actividad. Tiene una lectura, tiene una corte de escritura, tiene un quiz. Si me voy a la 7, va a ser el mismo. Tenemos lesson, reading, writing, listening, and quiz. Y así sucesivamente. Entonces, ahorita que entre alguno de ustedes, miramos cómo abrir cada una de las actividades. Pero lo intento acá, pero es que a veces como en mi rol es de profesora, no me deja verlas así. Entonces, sí, aquí no me lo va a dejar ver así. Pero ahorita les muestro con ustedes, alguno va a ingresar y con eso me comparte pantalla. Si yo quiero ver las notas de lo que he hecho, entonces, muy fácil, voy a calificaciones. ¿Ok? A calificaciones. Entonces, en calificaciones, de acuerdo a lo que yo haya hecho, me va a salir así y aquí me va a salir el porcentaje. Casi todas las actividades están sobre 100. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cuando lo hagan, ustedes pueden ver ahí su intento, si fueron uno o dos intentos y cuánto sacaron por intento. ¿Ok? Siempre para volver, voy aquí arriba. Siempre. Siempre aquí arriba. Siempre deslizo hacia arriba y siempre va a estar ahí toda la información para no perder. Entonces, en página de inicio y así sucesivamente. ¿Ok? Si, por ejemplo, porque va a pasar, hay una sección que se llama debates o debates or discussions, le decimos en inglés discussions. Este discussions lo vamos a estrenar el jueves, o el fin de semana ustedes van a hacer un foro ahí, van a hacer un foro de presentación con algo que vamos a ver. Entonces, aquí, miren donde dice debates, ahí los van a encontrar. Entonces, yo simplemente voy a debates. La profe aquí los va a organizar, entonces supongamos que aquí está este es el de preguntas, si tienen alguna pregunta lo pueden hacer ahí, entonces lo que yo voy a hacer es responder, ¿sí? Le doy clic en responder y escribo mi pregunta, in English, o bueno, por ahora en este nivel in Spanish, pero ya a partir del otro ya toca en inglés, ¿ok? Y así sucesivamente. El calendario por ahora no lo vamos a usar, pero sigamos, vemos que no están trabajando así como muy juiciosos, si están dejando todo a última hora o no lo están adelantando, pues toca empezar a ponerles fechas, ¿ok? Entonces, pues ahí sí les va a quedar más limitado, tienen que hacerlo, pero pues la idea es que utilicemos el tiempo
que no estamos en clase para hacer una actividad. Mi sugerencia es, hagan al menos una diaria. Con eso no les queda tan pesado y no les queda todo para el mismo día. En su pausa activa del día en el trabajo, hagan alguna de las actividades y con eso no les queda tan pesado. ¿Ok? Y ya. Si llegásemos a ponerles fechas, ahí ustedes encuentran en el calendario las fechas. Digamos que aquí no creo que haya, no va a haber nada. Aquí hay un calendario, pero no dice que hay que entregar porque pues no. Este es el mío, ¿no? El de la profesora, pero pues el de ustedes no va a salir nada. Ahorita miramos el de uno de ustedes. Entonces recuerden, siempre voy aquí a página de inicio. Aquí voy a encontrar el panel izquierdo y encuentro las actividades. Entonces, sí, en el caso de esta semana que vamos a hacer Alphabet and Numbers y adelantar Greetings and Introductions, pues ahí están las actividades. Me paro encima de la actividad. Ahorita que uno de ustedes nos comparta pantalla, pues lo hacemos desde ahí. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta de la plataforma? No. ¿No? No, no. Se ingresa a la página con subsidio, ¿sí? La del no, a este, no, no. Esa tiene un link especial, pero antes de dárselos quiero que me digan si tienen alguna pregunta. Y necesito que alguien que pueda usar el chat ingrese. Pero no vayan a ponerle todo al usuario. Alguien que nos comparta pantalla. ¿Alguien nos puede compartir su pantalla? Y nos muestra. Y yo le voy dando las instrucciones de cómo pueden ver las cosas. Ok, go on, Gloria. Can you please open the link in the chat box? Abre el link que está en el chat, please. Y compártenos pantalla primero. Primero compártenos pantalla, please. Recuerda que para compartir pantalla... Está al lado del micrófono. Ok, muy bien. Sí, ya. Yes. Creo que ya está empezando. Entonces, ve, por favor. Ve a Google Chrome. A mí me llegó un correo del CETI, me daban instrucciones y me dirigí, fue directamente al link. Ok. Entonces, muéstranos, por favor, con tu pantalla, pero que no nos estás mostrando, sino el chat. Ah, ok. Perdón. ¿Me ven ahí? Yes, exactly. Good, good. Pero, ok, good, yes. Go please to the link. Ve el link, por favor. Pero, sí, pero no te has... No, ok, espérate a ver si podemos mostrarles desde el principio. Ah, ok, ya. Yeah, it's loading. All right, pero si quieres salte por ahora, o sea, cierra la sesión para mostrarles que es con... bueno, igual tú ya tienes ahí tu correo y todo. Entonces dale solamente iniciar sesión. Pongo mi correo, mi contraseña, que es mi cédula de ciudadanía, e iniciar sesión. So, please click on iniciar sesión. Glorita. Gloria. Y, miren, así les va a salir de primerazo. Esa es la primera pantalla que van a ver. Entonces, Gloria, por favor, desliza hacia abajo. Entonces, ahí le dan clic en English Success o Adultos Basics 1. Y como les decía ahorita, en la parte izquierda de la pantalla siempre vamos a encontrar el contenido del curso. Entonces digamos que esta semana y la otra vamos a dedicarnos a adelantar Unit 1 and Unit 2. Entonces le das clic ahí, por favor, Glorita, en la Unit 1. Uh-huh. Y entonces tenemos un glosario. Tenemos la unidad 1 que tiene, como les decía, tiene una lección que es un video. So can you please open the link, Gloria? Click there. Uh-huh. Y baja, por favor, si quieren pueden leer ahí las instrucciones, ahorita por tiempo no las vamos a leer, pero ustedes las pueden leer ya después con tiempito. Baja, por favor, please slide, scroll down, en inglés para bajar le decimos scroll down o scroll up. Scroll down, más. Y ahí le damos clic en iniciar cuestionario. No te preocupes que ahorita si tú sales no te va a afectar, ni te va a dejar la nota en cero, ni nada de eso, ¿ok? Entonces, pues, es para mostrarle a tus compañeros cómo funciona. Ok. ¿Ingreso, profe? Yes, please. Para mostrarles cómo funcionaría. Entonces, miren, ahí está el video, ¿ok? The Alphabet. Entonces, ustedes lo escuchan. Aquí no lo vamos a escuchar porque Gloria nos está compartiendo audio, pero
después de que lo hayan escuchado, leen la instrucción de lo que hay que hacer. Hay otro audio, por ejemplo, en ese caso. Y con base en ese audio contestan las preguntas. ¿Ok? Ahí tienen las preguntas. Y al final, scroll down, please, scroll down. Le dan enviar cuestionario. ¿Ok? Si lo enviáramos en este momento, mira lo que va a pasar si le das enviar. No te preocupes que si lo envías, no te va a quedar... Si te va a quedar en cero, pero tú lo puedes volver a hacer. No te preocupes. Entonces, miren, sigue lo primero que le dice es, tiene estas preguntas sin respuesta. Entonces, supongamos que ahorita está rebelde y dice, no, yo no voy a enviar nada, voy a enviar eso así. Entonces, ahí abajo te va a decir que confirmes el envío. Entonces, enviar cuestionario, ¿sí? Entonces, cada cuestionario pide que lo envíe, le pide dos confirmaciones de envío. ¿Ok? Obviamente, pues ahorita nos va a decir que nos fue un poquito mal. Pero pues, es porque eso, no te preocupes, tú lo puedes volver a hacer. Y entonces, en este caso, para volver al menú, ahí donde es, bueno, ahí ella le puso la en la X, ahí volvemos a página de inicio, ¿ok? Y si vas a calificaciones, ve a calificaciones, por favor, Gloria. Mira que está en ese menú de la parte superior, ahí dice calificaciones. Entonces, ¿cómo? En la primera unidad, oye, pero no nos sale en la primera unidad... ahí abajito donde dice 1, puedes darle clic en el 1 a ver si te despliega el menú del 1 porque no lo está mostrando. ¿Ok? Ahí debería estar la nota del primer quiz. Entonces ahorita miramos, ya ahorita le miro qué fue lo que quedó ahí porque no lo está mostrando. ¿Ok? Entonces ahí en calificaciones se supone que es donde ustedes siempre van a ver las notas de las actividades que van haciendo. ¿Ok? Algo que también les iba a recomendar es a veces... pues ustedes saben que estas plataformas las hacemos los seres humanos, ¿sí? Nosotros también cometemos errores, los profes de inglés también nos equivocamos. Entonces, cuando le vean un error, escríbanle, le dicen, o pronto ustedes consideran que hay un error, ¿sí? No están seguros, dicen, yo creo que, no sé, que por ejemplo que era, que en el audio decía 53 y yo le puse 53 y me dijo que no, que estaba mal. Entonces me escriben, profe, yo creo que aquí hay un error, porque esas cosas también las podemos corregir. Pero pues para eso necesito que, porque a veces a nosotros se nos pasa, cuando a veces los hacemos, pues de pronto tenemos como muy cargada la información, entonces se nos pasan los errores. Entonces a veces no es que esté llena de errores, pero pues cualquier cosa que podamos corregir entre todos sería muy valioso para la clase, ¿ok? Y ¿qué más? Ah, ok, mira, en debates, por favor, dale clic en debates, Gloria. Mientras yo voy mirando aquí porque no les deja ver las notas del 1. Entonces, en debates, ahí sí se dan cuenta, están las listas de debates. Entonces, por ejemplo, Initial Forum, que ese es uno de los que vamos a hacer, el que vamos a dejar de tarea el próximo jueves, cuando veamos lo que vamos a ver el jueves. Vamos a dar ese forum de tarea. Y ahí lo único que Gloria tendría que hacer es darle clic encima al foro, arriba. Dale ahí clic en Initial Forum, te lo deja abrir. No olvídalo, Glorita. Pero bueno, cuando yo se los habilite, ahí lo van a poder responder. ¿Ok? Y para volver, recuerden siempre en la parte superior de la pantalla, en página de inicio encuentran todo, o dependiendo si quieren es ver las calificaciones, a veces le enviamos un mensajito cuando no están cumpliendo con las actividades, enviamos un mensaje y ahí también les salen los mensajes. Generalmente llegan al correo, pero si no llegan al correo, pues estarán ahí en Brightspace. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de Brightspace? Mientras yo miro aquí. Any questions, guys? Any problems? Teacher, una pregunta. Si llegamos a tener dificultades por correo electrónico o por esa plataforma. Por ambas, si quieres. Pues okay. Yo creería que mejor por el correo, por si acaso. Pero por ambas, si quieres, sí. No hay problema. Y sí me gustaría que antes de que cerráramos hoy la clase me confirmen si todos tienen acceso. Incluso tú, Luis, inténtalo a ver si de pronto ya te lo dieron. No importa que no, pues si no, pues yo le puse en el chat el link, pero sé que hay unos que no tienen acceso al chat, entonces pues lo reenvío. ¿Yes? ¿Luis? Ya entré. ¿Sí pudiste? ¿Sí tienes el curso ahí? Sí, ya. Ah, ok, perfecto. Very good. Entonces ya podemos empezar a trabajar en eso, ¿ok? Y espérenme a los que no tienen el link por el chat, porque no lo pueden ver, que nunca sabe por qué no. Se los voy a reenviar aquí al correo en el que estaba la imagen también.
para que me confirme si todos tienen acceso. Recuerden que la contraseña, que el usuario es su correo electrónico, el que tienen aquí registrado con la SET. En el caso de Natalia, Natalia Díaz, recuerda que tú diste un correo que era el que no te estaban llegando los correos. Ese es tu usuario, ¿listo? Para que no te vayas a confundir con los nuevos que me diste. Y la contraseña es la cédula. Entonces, por favor, confírmenme todos. Vayan levantando la manito si pudieron acceder al curso. Levanten su mano si pudieron acceder al curso. Antes de eso, vi por aquí. Ok, Gloria ya. Eliana, tú. Ok. Cristian, tú. Luisa, tú. Diana. Ok. Eliana, Ingrid, Juliet, Yasmín. Se los envía el correo también porque sé que no tienen acceso al chat. Entonces, ahí se los puse en el correo. Para que vean si pueden acceder. Levanten la manito si pudieron entrar y ver el curso. Diana González, tú. Eliana también. Me falta Juliet Díaz y Yasmín Vargas. Por confirmar. Ya voy, estoy tratando. Sí. All right, no problem. A mí no me dijo. ¿Quién es? A mí no me dijo. Wait a second. Okay. Please wait. A mí no me dijo. Yasmín. ¿Cómo así que no te dije, Yasmín? No te entiendo. No, profe, que no me deja. Ah, que no te dejó. Ah, okay. Espera, Yasmín, confirmo aquí. De pronto es que algún dato quedó mal. Yasmín, confírmame si tu correo es Yasmín Vargas. El correo sí está bien porque ese es el que yo te mando todo, ¿cierto? Yasmín Vargas 31. Sí, señora. ¿Y tu cédula cómo es? 1031-120-906. 1031-120. ¿Sí, no? ¿Está bien? Espera, yo intento aquí solita a ver si me deja a mí. De pronto, ¿sería que de pronto le pusiste algún carácter de más o algo así? Espérate, yo confirmo, yo trato de entrar desde mi cuenta, a ver si me deja. Y a ver, miremos. Oye, sí, ¿qué será? Espera, entonces miro desde acá, desde la mía. A ver, ¿qué pasó contigo, Yasmín? Espérame un momentito, ya hablamos aquí. Vargas. Yasmín, es que efectivamente... Ah, Yasmín, no, yo ya sé qué es. ¿Tú escuchaste el mensaje de voz que yo te dejé hoy? Sí, señora, sino es que no me puede comunicar con su merced, pero ya mañana soluciono eso. Sí, pero esa es la razón por la que no tienes acceso. Ah, bueno, listo, profe. Sí, acabo de caer en cuenta, claro que sí. Entonces mañana, pero acuérdate que lo tienes que enviar al 318. Sí, señora. A ese número, ¿listo? Sí. Tú ahí lo envías. Listo, profe. Gracias. Okay, sorry, Jasmine. Okay, guys, so, any questions or problems about the platform? No, teacher. No, it's okay? Yes. Okay, entonces, before we leave today, guys, there are some things to think about. Todos tuvieron acceso, ¿no? Solo me quedó Yasmín pendiente y una de las Juliettes que no vino hoy. Pero los demás tienen. All right? Okay, guys. Now you can put down your hands. Put down your hands, everybody. Todos tuvieron acceso, ¿no? ¿O hay alguien que ya no lo haya entrado? No. Okay, guys. So... Think this horrible picture, okay. Guys. Es terrible. Gloria se está vengando de mí. Allá compartiendo pantalla. All right, it's okay, no problem. Yeah, it's not you. It's life. It's okay. So guys, entonces, things to do for the next class. Ah, okay. Algo más sobre las cosas que les había dicho el 26 de enero. Tenemos que empezar a trabajar en el proyecto final. Entonces, una de mis propuestas para el proyecto final es que ustedes me cuenten cosas sobre miembros de su familia, ¿ok? Entonces, que me cuenten quiénes son, a qué se dedican,
¿ok? Entonces, para que vayan pensando de quiénes quieren hablar, ¿ok? That's the idea of the final project, to talk about your family or, bueno, si no quieren hablar de su familia, entonces sus amigos más cercanos son, ¿por ahí qué? Unos de 4 a 5 personas, mínimo 4, máximo 5. All right, to talk about. Entonces empiecen a pensar en quién van a, de quién van a hablar. Because that's for a final video. Con eso vamos a hacer un video. Entonces la idea es poner en práctica todo lo que hemos estado viendo, más lo que nos falta por ver in that video. Okidoki? Okidoki. Okay, so guys, for the next class, guys, esperen, les comparto pantalla para mostrarles. I'm going to stop sharing your screen, Gloria, okay? Gloria. Ya, Mrs. Cruz. Okay, thank you. So, guys, for the, can you see my screen, guys? Can everybody see my screen? Yes? Yes, miss. Okay, for the next class, guys, you're going to watch a video. Okay? Watch a video about nationalities. Okay? Please check the pronunciation. All right? Check the pronunciation. And based on the video, you are going to do an activity. Basados en la actividad, en ese video, van a llenar un link como en el que estamos, hemos estado haciendo las actividades de listening. Basados en ese video, entonces completan. Tengan en cuenta el video para completar ese formulario de Google, ¿ok? Con unas preguntitas sobre nationalities. All right? Is the instruction clear or so-so? Clear? Okay. Repeat, please. Sorry? Repeat, please. Okay, so you are going to watch a video about nationalities and pronunciation. Nationalities and pronunciation. Okay, van a ver un video de nacionalidades y la pronunciación. And based on the video, basado en ese video, van a contestar unas preguntitas en un formulario de Google, como en el que hicieron el listening sobre Brian. ¿Se acuerdan del listening de Brian? Entonces, algo van a contestar en un formulario de Google unas preguntas sobre ese video. Okidoki, it's about nationality. Entonces, hay que ver el video para poder contestar esas preguntas. Okidoki? Okidoki. Okay, guys. Yes, go on. What's your question? ¿Eso está en la plataforma? ¿O eso no. Eso se los envío por correo por ahora porque no todos tienen plataforma. ¿Listo? Ah, okay. Pero una vez ya todos tengan plataforma, ya no envío más correos. Todo lo asigno ahí en Brightspace. ¿Listo? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Incluso los videos van a quedar ahí en una sección que voy a abrir que se llama videos. ¿Ok? Y hablando de la plataforma, guys, vayan echándole un ojito y vamos a empezar con la lección 1, ¿all right? Con la de alphabet, time, numbers and time. Entonces, ¿cuál es su misión? Hacer al menos las tres primeras lecciones. La de alphabet, no las tres primeras lecciones acá, sino aquí en unit 1, lesson alphabet, lesson numbers and lesson time. ¿Ok? Hello. Okay. Entonces, para resumir, first, we're going to practice nationalities and pronunciation. Okay? And based on that video, practice with some answers there. Number two, we're going to practice Brightspace. Mientras a Yasmín se le activa mañana, a los demás les toca. Here we're going to check. Entonces, en el panel izquierdo, unit 1, alphabet, numbers, and time. Vamos al menos a iniciar. Si quieren hacerlo, ir haciendo lo demás, bien. Vayan adelantándolo. But by now, at least lesson 1, alphabet, lesson numbers, and lesson time. All right? Right. Okay, yes, guys. Teacher. Good. So, what about the class today? Was it like a little boring? ¿Están como aburridos en clase hoy? Like, como mucha información? Very boring? A little? No. Oh. More or less. Okay, yes, I noticed. Okay. Guys, just remember to practice the pronunciation, okay? Practice the pronunciation. Hagan el ejercicio de practicar allá en la casa con 13, con 14.
in order to practice. Okie dokie? Yes, miss. Okay, teacher. Okay, guys. See you next class. See you on Thursday. Bye-bye. 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 Bye-